¡Mijitos! Chequen este reto de hoy. Ah, pero no importa, porque es tiempo de los horóscopos de Durango. Antes, muerte que sencilla. ¡Ay, qué sencilla! No, no es cierto, los horóscopos de Okauri. Vidente. Y verán, familia bonita, el dicho, este muchacho, además de ser actor, es un brujo de Catemaco que sabe leer los horóscopos. A ver, dime el mío. El tuyo. Voy a triunfar, ya sé, vámonos. Tu reto consiste, ven conmigo, ¿a dónde vas? Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Tu reto consiste en decirle el horóscopo a cuatro personas. Ven. No, de la producción, porque a ver. No me dejan usar a nadie más, ¿verdad? Todo bien. ¿Ok? A ver, vamos. Ok, y tienes que cobrar 5 pesos por eso. Y te tienen que pagar, ese es tu reto. A ver, vamos, a ver. A 3 personas, va, para que sea más fácil. ¿Va? A ver. Chiguis, te cobramos 5 pesos y te demos cobramos, toros, te cobra. Te tiene que proponer un negocio. ¿Un negocio de 5 qué? Pesos por tu horóscopo. Te va a decir el futuro por 5 pesos, ¿qué opinas? Va. Dice que sí, ok, a ver, díceselo. Díceselo. ¿Qué signo eres? Leo. Leo. Pero tienes que hacerla para Maya de todo, o sea, no traes tu outfit de Okauri no Vidente. No traigo el outfit de Okauri Vidente, pero dicen las malas lenguas que en estos días vas a tener un conflicto con tu pareja. ¿Tienes pareja, Chiwis? Sí, mi esposa. Ya, ándale, ¿qué le hiciste? Sobre todo es por lucha acá de egos, que no le gusta que la manden, no te gusta que te manden y ahí va a haber una pelea. Lucha de egos, Chiwis. ¿Cómo sí, es eso? Sí, no, sí está canijo. Entonces ya, vas a tener que bajarle de pedo. Sí. ¿Eh? Tengo que obedecer más, entonces yo. Exacto, no te gusta que te manden, ¿sí? Más sumiso, Chiwis. Ya escuchaste a Okauri Vidente, okay. Y Okauri Vidente no se equivoca, ¿verdad? Todo es real, todo es real. Exactamente, muy bien. Gracias por tus enseñanzas, Okauri Vidente. De que Okauri Vidente les diga el futuro a las besties. 5 pesos. Por 5 pesos, ¿quieres claramente. ¿Quieres saber tu futuro? Sí, aceptan las dos. Okauri Vidente in the house. Ya van dos. Ok, dijeron que sí, ¿verdad? ¿Qué signo eres tú? Piscis. ¿Sí? Libra. Libra. Ok, empezamos. Piscis. A ver, vamos a ver la mano porque... ¡Ay, ay, ay! Ya sabe otros trucos de lo que abrí. Entonces, mira. No, es la otra mano, es la otra mano. Ah, sí. ¿Te gustan los huevitos con chilaquiles? Sí. Se te va a atorar un elote de unos esquites. Mira, fíjate. En el amor andas un poquito bajoneada, ¿no? Entonces... Estás sacando la lengua como que no. Como que dices, sí, lo que tú digas. Sí, va a encontrar el amor en una cafetería. ¡En el dicho! ¡Oh, Okauri! ¡Oh, sí es cierto! Sí, estás enamorada de alguien de la producción. ¡Estás enamorada! ¡Oh! ¡Wow! Ya se puso roja. Quiere decir que sí, me debes 5 pesos. Latino. ¿Le atinaste, Okauri Vidente? A ver, la otra mano. Sí, latino. Luego yo. Y luego vamos por tus 5 pesos. No te vayas, ya te vimos. Libra. A ver, vida, amor o dinero. Dinero, mija, es lo más importante, no es cierto. Amor. Ay, qué hueva. A ver. Miren, fíjense, ¿no? El amor, hay líneas muy marcadas en la mano. ¿Has tenido 3 parejas bien? Ah, caray. ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿No? ¿Tres parejas bueno, bien? Vas a tener. Entonces, vas en la segunda. ¿No? ¿No? ¿Ya? Siéntese, señora. Nunca he tenido. Tú no tienes que pagarle los 5 pesos. Tú no tienes que pagarle los 5 pesos. Aquí tienes 3 líneas muy marcadas, mira. Esta es con la que te quedas. Con este, pero... Es que no se puede ver. A ver, ¿qué parte de tu vida va? Cierra la tantita. Ay, sí. Pues mira, se une con el dinero. ¡Auch! Te vas a casar por interés, Rox. Voy a ser muy rica. ¡Ah! ¡Odio ser pobre! Por ser la más hermosa. Eres mala, Rox, eres mala. ¿En serio? ¿No has tenido 3 parejas en tu vida? Ah, te deslices por ahí. Ah. Muy bien, tú no le pagas los 5 pesos. Le debo 5 pesos. Que... Me debe 5 pesos. Has cumplido tu reto. Ahora es hora de recolectar los 5 pesos. A ver, voy yo. A ver, ¿tú qué eres, amigo? Yo soy lo máximo. ¿Qué signo? Sagitario. Sagitario. No, es la otra mano. ¡Ay, qué menso! Ya decía yo. Sí, yo. Es que soy zurdo, no es cierto.
¿Amor, dinero o vida? Los tres. ¿Qué? Híjole, mano, tu vida está corta, ¿eh? ¿Ah, sí? Te lo juro, mira dónde llega. Ay, pues ya avanzamos pero mucho. Pero tienes una ventaja porque aparece una doble vida. Ay, una segunda oportunidad. Soy Estela Carrillo. La usurpadora. Soy la usurpadora. Sí, hay una doble vida, o sea... Ah, o sea, ¿vuelvo a nacer o qué? Renazco de las cenizas. Mira, mis cinco pesos. Eso. Sí, no. Mira, en el dinero está muy bien. Está estable, está firme y se une con la de la vida. Entonces, quizá este cambio sea aquí, ¿eh? O sea, se une con el dinero, entonces el dinero con la vida. O sea, te va a ir muy bien porque okay. Y en el amor... ¿Me voy a casar por interés también? No. ¡Perfecto! No se une. Fíjate que no te fijas en eso. En el amor empezaste muy mal. Sí, empecé muy mal. Muy, muy, muy mal. Y veo pocas parejas, ¿eh? Claro, reales. Pues uno es aquí inocente, impromiscuo. Muy pocas relaciones, Pepe. Ya sé, es reales, que no aguanto a nadie. Reales. No aguanto a nadie, es lo que pasa. Es muy exigente en el amor. Pide mucho. Pero sí hay una, mira, acá hay... ¡Ay, qué bueno! Y sí tiene dinero, fíjate. Y mira, como a los 37 años vas a encontrar así. ¿Ah, sí? La pareja perfecta. 37, muy bien. Pues me faltan como 20 todavía, pero está bien, sí, aguanto. Exactamente. Familia del Dicho, ¿qué opinan ustedes de esto? Adiós.